Muy buenas Torgamers, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Taru y hoy os voy a hablar de Naruto Online. Sí, sé que muchos, porque además que lo sé, sé que muchos no tendréis ni idea de este juego. Algunos otros sí, evidentemente. Pero hoy os quería traer este juego que he encontrado así un poco por casualidad. Porque, bueno, os voy a explicar la historia. Y es que hace poco, bueno, ya lo sabéis que me ha llegado una Play 5, ¿no? Que la compré. Y pusieron de oferta el pack de los tres Narutos de PlayStation 3. Y bueno, en realidad son los de PlayStation 3 convertidos a PlayStation 4, ¿vale? Y me costaron muy poquito, me parece que eran 4,95 cada uno o algo así. Y como a mí me gusta Naruto, que en su día, pues yo tenía ahí un enganche total a Naruto, pues me los he vuelto a comprar. Así los tengo en Switch, en Steam, en PlayStation 3 y en PlayStation 5. 4 en este caso. Como estamos ahí en esa vorágine en casa de Naruto y demás, también estamos viendo la serie, pues no sé por qué me dio por... lo vi el otro día de pasada, que había un Naruto Online. Bueno, realmente yo lo vi como Naruto MMORPG. Y me dio por buscar y encontré esto que tenéis ahora. Esto que tenéis ahora. Naruto Online. Es un juego chino que, como veis, está traducido al español. Al español con, entre comillas. Luego os diré por qué. Y que podéis descargar desde la misma Windows Store, como podéis ver aquí. Entráis a la Windows Store, Microsoft Store, como lo queráis llevar. Y aquí lo tenéis en portugués, en inglés, en polaco, en alemán, en francés y en español. Te vienes aquí y le das aquí al botoncito este que está ahora así en gris, que ahora puedes jugar. Le das ahí y lo descargas. Es un juego oficial, es decir, tiene el apoyo de Bandai Namco, de CyberConnect 2 y de los propios creadores de la serie. ¿Vale? O sea que es oficial. O sea, no es que cuatro amigos han juntado y han hecho el juego. No, es oficial. De hecho, seguramente estáis escuchando de fondo la música, los sonidos, todo. Y es todo tal cual, son todas las músicas y sonidos tal cual las que introdujeron CyberConnect 2. Bueno, sí, CyberConnect 2 a sus juegos. Lo pongo aquí porque es que tengo esto ahí arriba, que estoy tapando la cuenta y demás, ¿vale? Vale, tú te lo descargas, no ocupa demasiado, no me acuerdo ahora, pero ocupa muy, 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 muy poquito. Te pedirá registrarte y demás, incluso además puede que te haga un registro rápido él solo. Y al final lo que tienes es un navegador, porque es un navegador, navegador web, solo que está compactado ahí en una especie de programa, ¿no? Aquí, como veis, hay un montón de servidores. Estos, por ejemplo, son los de España. Aquí hay de LATAM, puede que haya unos poquitos más abajo, pero no puedo bajarlo por lo que os digo. Esto de aquí, que aquí se aparece mi cuenta y aquí también, ¿vale? Pero hay un montón. Además, lo bueno que tiene es que cuando tú vayas a jugar en uno, yo por ejemplo tengo personaje en voluntad heredada, que era el que me recomendaban. Si tú ahora por ejemplo quieres ir a combate en la aldea o apostándose la vida o forastero, en cada servidor vas a poder hacerte un personaje adicional. O sea que puedes bailar entre servidores todo lo que quieras y más. El juego es este. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a quitar esta cosilla. Y no es coña, como os he dicho, ¿vale? Bueno, ahora se verá la cuenta, pero no pasa nada. Como os he dicho, o sea, es que no tiene nada, ¿vale? Mirad, que es una ventana. O sea, es que es una ventana. Es que no tiene más. Y es a través de navegador web. Vale, la premisa de este juego es la de revivir la historia de Naruto, es decir, la historia oficial. Aquí tenemos a Kakashi, a Iruka y demás. Por aquí creo que también estaba Lee, mira, Tsunade. Pues eso, es la premisa del juego es la de revivir todos los arcos de Naruto, de la serie de Naruto y de Naruto Shippuden, ojo. Además, a través de misiones, de combates, de obtención de cartas ninja, que al final son los ninja que te acompañan, ¿vale? De hecho, aquí podéis ver que yo, por ejemplo, tengo a Sasuke, a un tipo que ahora mismo no sé quién es, Jugo, no tengo ni idea, y tal, ¿vale? Pues tienes un montón para obtener, pero muchísimos.
Y bueno, vas haciendo misiones. Vas, por ejemplo, mirar, vamos a hacer una. La erradicación de los lobos. Devastar. No, aquí era. Vais a ver que es muy sencillita. Venimos aquí, nos atacan. Se va cargando y demás. Vale, y aquí venimos al combate. No es muy difícil. Vais a hacer el cajebunching del erótico. Chasque también lucha, el otro también lucha. En fin, es por turno, no estoy haciendo nada, ¿eh? Vale, igual se me escucha muy poquito, porque está la música bastante alta. Pero bueno, como habéis visto, hace el cajebunching, hace el... Chasque también hace el catón, hace también el... ahora no me acuerdo, lo de los pájaros, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Chidori. Hace todo, ¿vale? Los sonidos originales, las voces originales. Me parece que está demasiado alto. Este juego me mata. Vamos, que no está mal dentro de lo que cabe, ¿vale? A ver, tampoco he ahondado mucho porque no sé si habéis jugado, pero he jugado muy poquito. No he jugado apenas nada. Empezar. El caso es que lleva la esta de Akatsuki. Esto no sé, la verdad es que si pude no lo he llegado a ver del todo, ¿eh? Me merezco un tiro, pero... no estoy haciendo nada. Vale, ahora, ¿qué hacemos? ¿Un catón? Venga, ¡ay, mierda! Vale, pues esta sería la instancia que me han pedido que hiciera. La música, todo es igual. O sea, es igual que los juegos de CyberConnect 2. Vale, ya tengo la misión hecha. Suben de tal, etcétera. Ahora activando la función, talentos. Vale, ahora me piden que esté por aquí, talentos. Vale, trueno. Vale, pues ya está, usado, fuera. Ahora no vamos a estar aquí. El equipo puede subir de nivel. Vale, como veis, mola bastante, no está nada mal y está muy cuidado. Está muy cuidado los sprites, los fondos, los personajes, todo. Está todo muy cuidado. Sonido, animaciones, es que está bien. Además está en español. Pero como os he dicho, aunque puede estar bien para ver la historia, revivirla de otra manera diferente, hay varias cosas que no me han gustado. Por ejemplo, la traducción es un poco de aquella manera, ¿vale? Digamos que está traducido al español. Es un español así neutro, más tirando al latino. Ningún problema con ello. Lo que pasa es que la traducción es bastante mala. Bastante, bastante malita. Tiene varios errores garrafales. Tiene faltas de ortografía. En fin. Vale, cumplir tarea. ¡Pam! Haz clic para equipar. ¿Veis? La música del primer Naruto. Ultimate Ninja Storm. Es esa, de hecho es la del... Lo sé porque es que me la acabo de pasar. Lo pasé a las 2 semanas. Vale, la segunda. Estáis viendo un montón de cositas brillar por la pantalla. Puntos candentes, medalla, recargar, lo mejor, manual de ninja, sala de beneficios, paquete de recarga diaria, paquete de 7 días, recibir medalla ninja, tienda. Sabéis por dónde voy, ¿no? Este juego... lo único que te hace es atosigarte a que pagues. Pagar, 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 pagar. Por todo. Por todo. Desconozco hasta qué punto es tan agresivo. Pero sí que os digo que nada más entrar, es lo primero que te dicen. Pagar. Mira, tienes esto para comprar, para comprar. Comprar medallas. ¿Veis? Medalla Yonin. Pues puntos candentes limitados también. Ahora lo mismo. A pagar. Recargar. Acatá.
¿Vale? O sea que es que es incesante. Es paquete de recarga diaria. Pam. De hecho, tú le das a recargar y dice a pasar por caja. Se te abre una nueva pestaña. Así que desconozco cómo de pay to win será. Que es interesante porque es un MMORPG, por así decirlo, de Naruto y que nos lleva a ver la historia desde otro modo de juego. Sí, es interesante. Pero no sé, a mí me echa para atrás tanto pago. Es un juego que ha tenido muchísimo éxito, ojo. Ha tenido muchísimo éxito, creo que lleva unos 5 años en el mercado, más o menos. Y que como veis hay gente jugando, Alma de Seis Sendas, Kyoto, este Rimor, Pacto. Y vamos, o sea que solo no está y se ve que sigue la gente jugando. ¿Pero qué quieres que te diga? La tercera cosa que veo yo es que, hombre, supongo que los combates mejorarán. Pero yo no he visto demasiada interacción. Parece más un juego de móvil que otra cosa. Parece más un juego de móvil, parece un poco más simple, con un mogollón de mecánicas esas que de puro farmeo y de no sé. En fin, es gratuito, ¿vale? Es gratuito, es totalmente gratuito. Pero es que no sé yo. Aún así, me ha parecido súper curioso traerlo al canal porque, oye, igual no lo conocíais. De hecho, es que estoy seguro que no más de uno lo conocía. Además, es que está ahí, en la Windows Store. Si es que lo tenéis para tal. Como ya os he dicho, repasa la historia de Naruto y de Naruto Shippuden. Además, si abrimos el mapa, pues como veis aquí, está la reunión de los 5 Kages, las puertas del País del Hierro, tenemos aquí el País de las Olas, que es por donde voy ahora mismo, la saga Zabuza. Bueno, no, ya la he acabado otra vez. Kumo Gakure, la Isla Tortuga, el País del Viento, Aldea de la Arena, en fin, Bosque de Konoha, hay un montón de cosas. O sea que contenido parece que hay. Pero tenéis que tener bien claro pues estos puntitos que he dicho yo, ¿vale? Que bueno, que parece que hace falta mucho de esto y poco de jugar. Y poco más, chicos, poco más. Me gustaría enseñaros, a ver si lo encuentro, porque había ninjas, pero ninjas poseídos no. Equipo, transformar. Quería enseñaros porque había una manera de enseñar todos los ninjas que hay. Pero ahora no lo encuentro. Ahora no lo encuentro. Es una pena, pero bueno. Funciona, amigos. Tal. Bueno, la tienda, pues. Vida. Ataque. En fin. Es que es pasar por caja, pasar por caja. Pasa por caja. Oye, que no lo encuentro, ¿eh? Pero te aparecen aquí. Ah, míralos, aquí están. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, Naruto, modo sabio. Tenemos el chakra de 9 colas. Ah, mira, este sí que aparece aquí. Ah, vale, aquí. ¿Veis? Son los mismos fanarts que se emplearon en los juegos de CyberConnect. Tenemos ahí Sasuke Playboy. En fin, me parto. Tiene Sharingan. Tenemos aquí, por ejemplo, Tenten, tenemos Shino, y bueno, Kiba, le apretaba al tal, Kakashi, espada de ejecutor, en fin, hay un montón. Kakashi Anbu, bueno, en fin, la lista es enorme. Y evidentemente, mira, Minato también. ¡Oh! Muegi. En fin, hay ninjas a punta pala para conseguir y que evidentemente, pues, habrá que currárselo para obtenerlos. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero vamos. Tiene pinta de que es pago. Así que nada, chicos. Último apunte que se me olvidaba. En el juego como tal, al menos lo que he visto, no controlas más allá de en combate a los personajes míticos de la serie. Sino que, mirar, bueno, da igual. Sino que tienes a tu disposición 4 o 5 personajes inventados que puedes escoger, ¿vale? Te coges uno de ellos, le pones un nombre y a jugar con ellos.
Creo que luego más adelante se pueden añadir disfraces y cosas de esas. Vamos, skins, que es lo que le gusta a todo el mundo que juega este tipo de juegos. Pero nada más, o sea, no puedes coger... No, no, yo me quiero coger a Naruto y jugar con él. No, al menos lo que yo he visto. Me muero. Ay, perdona. Es lo que hay. En fin, chicos, si te ha gustado, si te ha parecido curioso, déjame un like en el vídeo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos con otra cosilla más dentro de poco aquí en el canal. Os voy a traer más juegos así extraños, ya tengo unos cuantos en la cabeza y además alguna que otra sorpresita que ya tengo en la mente. Chicos, nos vemos. Espero que os haya gustado este Naruto Online. Y bueno, si lo probáis, me decís qué tal, ¿vale? Chicos, chao.